To the 16th floor, I just need a little more. Rocking out to Lorna Shore, making that thing swing back and forth. Look at us, we're out of sorts. Thank God we're not keeping score. Losing our mind to Cannibal Corpse, making that thing swing back and forth. ¿Qué tal, mis amigos? Pues hoy les traigo otro videito más. Hoy vamos a hacer un viajecito a San Luis Potosí. Como ya lo pueden ver en el título. Y pues nada, amigos, sin más que decir, vámonos directo al viaje. Y bien, amigos, espero que les guste este videito. Traté de hacerlo lo más corto posible, ya que el viaje duró exactamente 8 horas y media, casi llegando a las 9 horas. Realmente sí fueron las 9 horas, ya que nos paramos a cenar y eso nos trajo casi la hora de retraso. Pero pues nada, amigos, espero que les guste el videito. Van a salir más videos así, todo depende de dónde salga de viaje. Aquí por Tepatitlán, pero pues todavía no llevamos ni la mitad, todavía falta un buen. Dale, nos vemos. To the 16th floor, I just need a little more. Rocking out to Lorna Shore, making that thing swing back and forth. Look at us, we're out of sorts. Thank God we're not keeping score. Losing our mind to Cannibal Corpse, making that thing swing back and forth. Pues ya venimos aquí en San Juan de los Lagos, ¿verdad? San Juan de los Lagos, ya me marca el mapa que me faltan 5 horas 59 minutos. Y pues nada, todavía vamos en camino. A ver qué. Dale, amigo, yo te lo sigo grabando ya cuando vaya más adelante. This activity by non-human extraterrestrial technology
Pues ya, amigos, vamos llegando aquí a San Luis. Ahorita hicimos una parada para descansar poquito, para que el carro también se asiente un poquito. De aquel lado está lo que es la ciudad de San Luis Potosí. Allá está San Luis, bueno, la ciudad. Y pues nada, amigos, vamos aquí a comer una botanita y posteriormente vamos a seguir con el viaje. Aquí una parada, bueno, acá ya está la caseta. Ya está la caseta que acabamos de pasar. Y pues nada, vamos a descansar un poquito aquí y a seguir con el viaje, que aún nos faltan 4 horas y media de viaje. Pues nada, amigos, vamos a seguirle ahorita un rato más. Vamos a descansar un poquito. Dale, dale, amor. ¿Cuántas horas son? Como 10 horas, no, fueron como 9 horas, porque salimos a las 3. Bueno, después como de 9 horas de viaje, ya venimos, ya estamos aquí en un pueblito que se llama, bueno, una ciudad que se llama Ciudad Valles. Ahí está el carrito. Ahorita les voy a grabar ahí un poquito de la entrada. Todavía no llegamos hasta donde vamos a ir. Es otro pueblo que se llama Ciudad Santos. Entonces todavía falta como unos 45, una hora todavía para llegar hasta ese pueblito. Pero ahorita nos paramos aquí a cenar. Dale, pues ya vengo medio cansadillo, todavía aguanto lo que falta. Pero nada, ahorita vamos a cenar y ya nos vamos. Se lo sigo grabando, amigos. Y ahora sí. Y amigos, este es el letrerito de Ciudad Valles. Pues nada, vamos a seguir con la travesía ya. Los últimos kilómetros. Vale, ahí nos vemos adelantito. Y amigos, después de 9 horas, me parece, voy a hacer bien la cuenta y les voy a pasar el dato. Ya llegamos aquí. Pero porque digamos ahorita son las 2 de la mañana exactamente, 2 de la mañana. Dale, ahorita les sigo grabando, amigos. Y bueno, después de 10 horas de camino exactamente, fueron 10 horas porque nos paramos a cenar todavía, hicimos unas cosillas, llegamos por fin a
Tancanwitz de Ciudad Santos. Pues nada, amigos, ahorita son la 1:40 de la madrugada. Como pueden ver, no hay nadie ahorita. Este es el kiosco de aquí de Ciudad Santos. Por allá está la presidencia. Pues nada, amigos, vamos a hacer dos videitos. Va a ser este, que es el recorrido para llegar hasta aquí, que va a quedar un poquito largo porque sí, pues fueron 10 horitas de viaje, que ustedes pues no se lo van a aventar, ¿no? No se lo aventaron completo, créanme que fue algo cansado. Realmente no paré más que una vez, dos veces fueron, cuando paramos ahí en el paradero y ahorita. Pues nada, amigos, hasta aquí dejo el video de hoy y esperen el otro, que vamos a ver aquí un recorrido de todo el pueblito. ¿Sale? Nos vemos.